Rojas visitó la provincia de San Antonio como parte de los trabajos que se han estado realizando durante el territorio. Esto para hacer una inspección también del apoyo que se está entregando principalmente al sector agropecuario, a los productores, pero también hay que destacar la labor que están desarrollando con las mujeres en los sectores rurales. Tuvimos la oportunidad de conversar con el director nacional para conocer más detalle con respecto a estos trabajos que se han desplegado durante el último tiempo. El primer punto que quiso destacar el director nacional tiene que ver con las ayudas tempranas que recibieron los del sector agricultor de nuestra zona, de nuestra provincia de San Antonio, esto en el marco de lo que fueron los temporales en la estación de invierno. Recordemos que la desembocadura del río Maipo se desbordó en dos oportunidades, generando varios problemas en el sector agropecuario de nuestra zona. Con respecto a estos trabajos, revisamos lo que comentó el director nacional. Bajo el liderazgo de nuestro director regional, Sergio Valladares, todo el trabajo que se ha hecho para poder recuperar también la producción de las familias que se han visto afectadas por las inundaciones, en un comienzo con la entrega de alimentación animal, también alimentación apícola, después de eso con incentivos económicos entre 1 y 5 millones de pesos, lo cual ha permitido que hoy día se puedan volver a poner de pie y que se puedan recuperar los invernaderos. También hemos dispuesto más de 100 millones de pesos en la región para recursos de riego, entonces son distintas iniciativas. Además de eso, quería destacar y agradecer el trabajo junto al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, porque tenemos también una alianza y hemos generado un programa de fortalecimiento también del riego en general en la región, recuperando también canales de regadío, cubriéndolos, haciendo tecnificación de riego, haciendo tranques asociativos. Entonces son distintas obras que hacemos acá para apoyar a todos los rubros de la región. Esta región se destaca por su producción de un cierto vitivinícola, pero también la apicultura, los huevos, las hortalizas. La verdad es que es una región muy diversa, también tiene artesanía, tiene mucho turismo rural también. Entonces, como INDAP trabajamos todos esos sectores y estamos muy felices de, como gobierno de Chile, poder apoyar en este caso concreto a las mujeres rurales. También aprovechó de referirse a los que han sido estos trabajos junto con la red de Fortalece para el sector rural, principalmente de las mujeres, destacando que muchas de ellas son mujeres solteras y que buscan en esta instancia una oportunidad para conseguir estos recursos. De la mano también se adelantó a lo que van a ser estos beneficios que ya se han estado entregando, pero que también los productores pueden revisar en la página web de INDAP. Ahí va a encontrar una serie de beneficios, subsidios también para nuevamente colocarse de pie. Revisemos también estos beneficios que nos comentó el director nacional de INDAP. Quería destacar esta tremenda iniciativa que vamos a ir a visitar ahora, que es un PAE con enfoque de género, un programa de asociatividad económica que va a beneficiar a cuatro grupos de productores y productoras de la región de Valparaíso. En este caso vamos a visitar a un grupo que es de Mi Campo, que se dedican a producir huevos de gallina, tienen más de 230 gallinas, y en este caso este programa va a apoyarlas, fortalecerlas con asesoría técnica especializada, con apoyo en inversiones y también con un plan de negocio a 4 años y con un seguimiento de esta iniciativa. Entonces, esto es algo que estamos trabajando junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el Fondo de Fortalecimiento de las Mujeres, que ellas han empujado, un fondo participativo, y esta es una iniciativa, pero además de eso tenemos escuelas de lideresa en todas las regiones y también hicimos una expo patrimonio cultural de mujeres rurales en la Plaza de la Constitución para seguir visibilizando el rol de la mujer, potenciando la autonomía económica de las mujeres rurales, que son el motor de la economía campesina de nuestro país. También aprovechamos de consultarle cómo se han estado preparando con otras instituciones para lo que se viene durante el periodo estival. Esto considerando la sequía y que sin duda afecta directamente al sector agropecuario. De la mano también, por ejemplo, tenemos la temporada de incendios que se viene durante el periodo de verano. Sabemos que las olas de calor ya están afectando a algunas zonas de Latinoamérica y que durante la temporada de verano nuestra provincia de San Antonio no queda ajeno a estos incendios forestales que vienen de la mano, por ejemplo, con la sequía y también la escasez hídrica. Con respecto a estos trabajos, el director nacional también se refirió a estas reuniones, encuentros que han mantenido con el gobernador regional de Valparaíso para ir enfrentando esta situación, también de la mano con la brigada de CONAF. Revisemos también estas preparaciones. Tenemos que hacer un llamado, obviamente, a la prevención de los incendios. La mayor parte de los incendios que ocurren en nuestro país son de origen antrópico, generalmente por un manejo irresponsable del fuego. Entonces tenemos que seguir siempre las indicaciones de CONAF, de SENAPRED, realizar, ¿no es cierto?, todas las medidas preventivas, limpiar los caminos, limpiar las malezas. Si es que usted ve un árbol que está tocando o cerca de un cable de electricidad, llamar a la empresa eléctrica para que prevengamos todos los incendios. Y de todas formas, nosotros también estamos haciendo como INDAP un trabajo con las productoras, los productores, pero eso es el principal llamado que hacemos a la prevención. Y por otra parte, obviamente, sabemos que enfrentamos una crisis hídrica estructural y por lo mismo nosotros como gobierno modificamos la ley de riego. Entonces, la Comisión Nacional de Riego, que antes
se orientaba quizás a los medianos y los grandes productores, hoy día se va a orientar a los medianos y los pequeños productores. Se van a ver mucho más recursos para los pequeños productores para fortalecer su riego y que de esa forma puedan seguir produciendo. Ahí tenemos un detalle de diversos aspectos que fueron abordados por el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, materias que tenían que ver con las ayudas tempranas para los agricultores afectados durante la temporada de lluvias que generó una inundación en varios sectores, principalmente de las comunas de San Antonio y Santo Domingo. Mencionó también la plataforma digital de INDAP, en donde se pueden encontrar diversas ayudas y beneficios también para estos trabajadores, y finalmente este trabajo mancomunado que se viene para enfrentar esta crisis hídrica que está afectando a nuestra región de Valparaíso principalmente y que durante el periodo de verano se agudiza mucho más. De esta manera vamos volviendo a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM. Bien, vamos a contarles que la Asociación de Jubilados y Montepiadas, ex pescadores de arrastre,